Y estamos en el taller de Rubén Malpere preparándonos para lo que va a ser una nueva fecha de la clase 3 del turismo promocional. Bueno, y trabajando hasta altas horas de la noche, nos estás recibiendo a la noche en tu taller, te agradecemos por la amabilidad. Y bueno, contanos cómo te estás preparando, qué trabajos están haciendo, recién estaba en marcha el auto. Bueno, buenas noches Willy y Gaby, es un placer tenerlos acá. Sí, estamos terminando, ya que en la última carrera, porque yo estaba de viaje, no pudimos correr, así que Carlitos hizo un motor nuevo, que lo acabamos de poner en marcha cuando ustedes llegaban, aparentemente está todo bien, y bueno, a probar el sábado para ver cómo están las cosas. Sin duda se perdió puntos importantes, ¿no?, en función del campeonato, porque justo la anterior fue una fecha doble, pero bueno, quedan todavía puntos en juegos. Y bueno, y es en este tu año de la vuelta a la actividad, supongo que hasta ahora el balance es positivo. Sí, esto, los puntos de campeonato a todos les gustan, pero nosotros sabemos que estamos empezando, probando. Yo estoy muy desactualizado, o sea, en lo que es la conducción y eso, no hemos podido girar mucho, así que no, este año va a ser para poner a punto el auto, ponerme un poquito a punto yo, y el año que viene vamos a tratar de hacer lo mejor posible y correr el campeonato. Igual no estás tan mal, has hecho podio ya este año. Sí, lo que pasa que es un podio heredado porque se habían caído algunos autos. Realmente en la segunda carrera el auto andaba muy bien, peleábamos la punta, pero se nos rompió. Así que bueno, esperamos este fin de semana que se nos dé, que nos dé una alegría, tanto para mí, para los chicos del taller, para Carlitos, que arma el motor y todo el auto y trabaja muchísimo. Más que nada para él y para los chicos es tratar de llegar y que ande bien el auto, nada más. Además del motor que pusieron en marcha recién, ¿qué otro trabajo se ha hecho en el auto? ¿Se ha modificado alguna otra cosa? No, solamente el motor. Realmente hemos tenido algunos problemas de rotura y no nos ha dejado trabajar en otra cosa. Así que, no, este es solamente el motor, que se hizo un motor nuevo con algunos cambios. Y bueno, esperemos que ande bien. Esperemos que sí. Bueno, vamos a estar viendo el fin de semana. Te agradecemos por recibirnos en tu taller y, como siempre, los micrófonos de En Punta para agradecer a todos los que hacen posible que estés corriendo. Bueno, muchas gracias a ustedes por molestarse, por difundir. La verdad que esto es muy lindo para el que le gusta. Yo lo siento así. Así que, no, agradecerle a todos los chicos que trabajan acá. Son un montón. Con Carlitos a la cabeza, Carlitos Torrente, digo. Agradecerle a ellos, a mis amigos y todos los que estamos siempre juntito al auto acá. Muchas gracias. Gracias a vos, buenas noches. Y estamos con uno de los protagonistas también del turismo promocional de la clase 3, motorista en este caso, Carlos Torrente. Bueno, contanos, Carlos, ¿cómo se trabaja en los motores? Estás trabajando con Rubén Malpere, pero bueno, contanos un poco, ¿cómo se trabaja en los motores de estos clase 3? Mirá, buenas noches. Mirá, yo realmente con los Peugeot, que es el motor que tenemos en el caso de Rubén, y en el caso de Fantini, que se lo arma él, pero todos los elementos se los hice yo, y la puesta a punto se la hago yo también. No tenía experiencia, o sea, es el primer año. No, desde que armé la de Eduardo, es la primera cafetera con motor Peugeot que había hecho. Había hecho un montón de motores, pero Peugeot no. Y bueno, la de Eduardo salió andando bien, y la de Rubén también anda bien. Hemos tenido problemas, que se nos ha roto el motor. Creemos que es problema de rectificación, ¿viste? Pero bueno, estamos tratando de que eso no ocurra más, ¿viste? Pero bueno. El motor Peugeot no es un motor nuevo, es un motor que ya tiene mucho trabajo, mucha evolución recorrida en el tiempo. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se le busca algo más? Porque siempre se le está buscando algo más. Sí, sobre todo, mira, el tema tapa, carburador y leva y escape, ¿viste? Eso sería fundamentalmente todo lo que hay que hacer. Después la compresión es la compresión original, o sea que los elementos son elementos estándar, pero bueno, con la leva y el carburador y trabajando un poquito la tapa, pero muy poquito porque los conductos ya son muy grandes, se logra sacarle unos cuantos HP más. Y en la última, Emilio precisamente fue la referencia. Sí, arrancamos bastante mal el sábado. En la primera carrera tuvimos una serie de problemas que lo fuimos acomodando.
En la segunda, bueno, ya logramos ganar y bueno, ya para el día domingo hicimos un par de toques más, le hice y realmente anduvo muy bien. Para la segunda del sábado se trabajó hasta último momento. Sí, hasta último momento porque se había roto la caja, así que bueno, y mientras ellos cambiaban la caja yo hacía otras cosas porque también tuvimos problemas en el motor y carburándolo porque estaba un poco fino también. Pero bueno, llegamos un domingo a pleno, ¿viste? Realmente iba muy bien el auto. Bien, bueno, para este fin de semana ya están todos los motores listos para los dos pilotos. Sí. Mirá, en el de Rubén acá me aboqué a armar el motor y después voy a controlar un poco la alineación y eso, pero el chasis va muy bien, ¿viste? O sea, realmente nos preocupa que se rompan los motores nada más, pero el resto está bien. Queda todo en manos del piloto. Sí, nada, el piloto hace las cosas muy bien realmente. Fíjate que no es un chico como son los demás, ¿viste? Y realmente les ha hecho maniobras interesantes. Estuvo alejado un tiempo, pero no se olvidó de cómo era. No, no, le falta pulir algunos detallecitos chiquitos, ¿viste? Que es más que nada por costumbre de correr en tierra y él está corriendo en asfalto ahora y bueno, hay cosas que las hace como las hacía en tierra, ¿viste? Que las hacía muy bien, pero acá no te dan ese resultado. Carlos, te agradecemos por estos minutos, bueno, y lo mejor para vos también este fin de semana. Gracias por estar siempre presente con todos los pilotos. Carlos Torrente, motorista del turismo promocional clase 3, pasó por los micrófonos de En Punto.